noches a todos y a todas los aquí presentes. Yo soy Tania González y tengo el honor de presentar por quinto año consecutivo el concurso de talentos por excelencia de Santa Lucía, Tonight. Quiero mandar un saludo muy grande a los telespectadores que nos están viendo a través de este canal y a través de las redes sociales del Punto J. Y es que este año, en esta ocasión, tenemos una novedad. Y es que Tonight está creciendo, chiquillos, como vamos. Es una maravilla, porque estamos emitiendo en directo. Un concurso que empezó así de la nada, de repente está aquí en la televisión y esperamos que siga muchos años más así. Este 2020, a pesar de encontrarnos en una situación un tanto complicada por las circunstancias que estamos viviendo, aquí estamos de celebración. Y es que Tonight, este 2020, cumple su quinto aniversario. Y es más, bueno, si quieren aplaudir, aplauden, no pasa nada. Nunca se le dice que no a un aplauso, never. Y es más, hoy celebramos el Día Mundial de la Juventud. Es por ello, señoras y señores, que les tenemos preparada una edición de lo más especial, que esperamos de corazón que le disfruten muchísimo. Como ya saben, nos encontramos en la gran final, pues de los 12 concursantes que pasaron a preselección, gracias a los votos en las redes sociales y a los votos de la organización, 8 eran los concursantes que iban a debutar por el primer premio aquí esta noche en el Punto J. Pero a que no saben qué, tuvimos ahí una especie de pelea, porque es que en Santa Lucía, señoras y señores, tenemos mucho talento y dijimos, pues en vez de 8, van a venir a concursar 9. 9 participantes son los que esta noche van a luchar por el gran premio y mostrarnos todo el arte que llevan dentro. Para quien no lo sepa, este certamen consta de distintas modalidades: baile, canto, magia, malabarismo e interpretación. Aunque las modalidades de los números que han pasado a esta gran final han sido baile y canto. Cada uno de los y las concursantes tiene de 2 a 4 minutos para mostrarnos su talento. Aquella persona o aquellas personas que logren cautivar a nuestro queridísimo jurado se llevará un premio de nada más y nada menos que 200 euros. Y bueno, va siendo hora, querido público, de presentarles a las personas que han tenido el privilegio de sentarse en primerísima fila. Nuestro queridísimo jurado. Nuestra mesa está formada por Ana Mayor, concejala de Juventud, Turismo, Transparencia y Litoral de este municipio. Muy buenas noches, Ana. Buenas noches. Ana, pues contamos por segundo año consecutivo con tu presencia aquí en Tonight. Y yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que esperas encontrar en esta quinta edición de este gran concurso de talento? Pues como bien dice, como bien acabas de decir, esperamos encontrar talento, talento que tienen nuestros jóvenes de Santa Lucía. Y sí que quería hacer una pequeña mención con todos estos 4 meses que hemos pasado con esta situación del estado de alarma y toda la situación que nos ha sobrevenido sobre el COVID. Agradecer la participación de los jóvenes. Sabemos que esto no funciona si ellos no están ahí. Y sabemos que han respondido, se han adaptado muy bien a cómo nosotros hemos funcionado a través de las redes sociales y ahora en este caso a través de la tele. Y nada, simplemente que sigan manteniendo las medidas, las distancias, que eso nos va a proteger a todos y sobre todo a la familia, que es lo más importante. Y nada, muchísimas gracias por la participación en este caso de los jóvenes. Un fuerte aplauso para Ana. Siguiendo la mesa tenemos a Paula Llamas, cuyo nombre artístico es Mileto X. Muy buenas noches, Paula. Buenas noches, Tania. Un fuerte aplauso para ella. Bueno, pues Paula
fue, señoras y señores, nada más y nada menos que la ganadora de la anterior edición de Tonight. Paula comenzó su trayectoria escribiendo y representando sus propios monólogos teatrales en distintos locales y eventos culturales en Barcelona. Sus monólogos se caracterizan por la reflexión y crítica de la sociedad en la que vivimos, siempre desde una perspectiva personal de quien escribe inspirada por la herida. Cosa más linda, Paula. Bueno, el año pasado, Paula, te teníamos aquí, sí. Te teníamos aquí concursando. Ay, en estos mismos momentos. Y te quiero preguntar, ¿qué se siente al estar al otro lado teniendo que valorar el talento de otro? Pues se siente mucha responsabilidad, porque uno que está aquí no es lo mismo que jugártela, pero estoy muy ilusionada porque después de mi paso por el concurso recibí mucho cariño y creo que nuestros jóvenes van a poder mostrar lo que de verdad valen. Muchísimas gracias, Paula, que disfrutes. Continuamos con el jurado y tenemos aquí a Tania Gil. Muy buenas noches, tocaya. Me quitaste la palabra de la boca, buenas noches. Un fuerte aplauso para Tania. Muchísimas gracias. Bueno, pues Tania es una conocida actriz y cantante de Santa Lucía que lleva más de 15 años de carrera artística. Ella, mi tocaya, es que no para nunca quieta. Y es que, aparte de sus pinitos ante las cámaras, su espacio natural es sin duda la escena, tanto como actriz como cantante. No me equivoco, ¿no, Tania? No te equivocas. Y es que aún sigue, espérense que no solo se dedica a eso. Un momentito, que tengo más que contarles de mi tocaya. Pues mire, también ha sido directora de escena y también docente en el ámbito artístico. Bien, sin lugar a dudas, seguro me apuesto lo que sea que alguna vez hemos visto a Tania en algún carnaval, subir a un escenario, en una obra teatral o en algún concierto. Y es que, como les digo yo, es que no para quieta. No para quieta y encima ha hecho un gran esfuerzo en hacernos un huequito en su apurada agenda, que es que lo sé yo, para venir aquí a Tonight. Y Tania, desde tu larga experiencia como profesional y la que te queda... Que soy joven, ¿eh? Que eso es, por supuesto, que también le queda muchísimo. ¿Qué es lo que tiene que tener un o una concursante para que te seduzca artísticamente hablando y llevarse tu voto? Bueno, al fin y al cabo, que me llegue. Ahí está la emoción. No tienes que tener una gran voz, no tienes que ser el mejor bailarín del mundo. No, simplemente sentir lo que hace, porque sintiéndolo tú, lo voy a sentir yo y lo va a sentir todas las personas que están aquí esta noche. Pues seguramente lo van a encontrar. Seguramente. Un fuerte aplauso para Tania. Muchísimas gracias. Y por último, pero no menos importante, les presento a Lucy Calcine, cuya trayectoria empezó cuando comenzó a subir covers en YouTube en 2012. ¡Un fuerte aplauso para Lucy! A principios del año pasado lanzó su single Ain't Got Time. Espero haberlo dicho bien, Lucy. Sí, tranquila, muy bien. Y en verano de ese mismo año fue cuando sacó su último single, Pa' Ti, el cual, abran bien las orejas, fue el decisivo para que un programa famosísimo, que les voy a decir cuál es, agárrense a la silla, The Voice UK, la voz de Inglaterra, la animara a concursar. Es que, díganme ustedes que no es maravilloso, hay que darle un aplauso, por favor, que tenemos aquí un nivelazo de jurado. Gracias, gracias. Esta aventura de The Voice UK ha hecho que Lucy sea la concursante más vista en menos cantidad de tiempo de la historia de The Voice UK, con más de 12 millones de visitas. Y además es la primera latina en participar. Es que aquí tenemos artistas, vamos, por doquier. Bueno, Lucy, cuéntanos, ¿cómo ha sido llegar tan lejos en esta experiencia de The Voice? ¿Cómo lo estás llevando? Pues la verdad, súper emocionante y con muchas ganas de volver, porque claro, con todo el tema del coronavirus, pues todo está parado, como ya sabemos, pero con muchas ganas y queriendo representar a la isla y a todas las personas que me apoyan, y súper feliz y súper emocionada. Y oye, también Lucy, ¿qué se siente tener? Es que de The Voice UK tenemos al famoso Tom Jones. ¿Qué se siente al tener tan cerca a semejante artista? La verdad es que todos los que están en el jurado son muy impresionantes y cuando yo los vi, sinceramente, como que el corazón se me paró. Fue súper, súper, o sea, una experiencia que te da mucho nervio por tener que representar una cultura diferente en un país diferente y con un nivel tan alto de talento. O sea, que para mí fue
casi me muero ahí, pero salió bien y pues muy orgullosa, la verdad, del resultado. Un nivel tan alto de talento al cual tú estás a la altura, perdona que te diga. Gracias. Creo que es mi palabra y creo que es la de todos los que vivimos aquí que la hemos visto, que es impresionante. Pues muchas nada, gracias. Muchísimas gracias, Lucy. Un aplauso para ella. Gracias. Pues como bien saben, antes de llegar a esta gran final, tuvimos una preselección. Tenemos que añadir que desde la organización hemos vivido una cosa un tanto curiosa, y es que a pesar de la distancia social que estamos manteniendo por lo que está pasando, es la primera edición con la que nos encontramos tan cercanos con los concursantes. Es la primera vez que nos vemos tan cerca de ellos y les hemos podido conocer una barbaridad. Creo que esto es una paradoja de la vida, pero ha sido muy bonito. Y es que hemos de decir que esta preselección ha tenido más de 10.500 reproducciones en las redes sociales, que se dice fácil. Tenemos que dar las gracias a todos y a todas los participantes, y aquí les dejamos una muestra de lo que fue la preselección de Tonight.
formas diversas. El amor no está escrito ni lo puedo cantar. Ande uno se garula pi cor. Hola, buenas noches. En esta quinta edición de Tonight, muchos jóvenes del municipio de Santa Lucía podrán mostrar su talento en materias como música, baile, magia, malabarismo, humor, etc. Para esta edición se han presentado 19 trabajos, de los cuales se preseleccionaron 12 y 8 pasan esta noche a la gran final. Evidentemente, y por motivos de la crisis sanitaria, la selección se ha tenido que hacer de forma muy distinta a ediciones anteriores. Los trabajos los hemos visualizado a través de televisión y la votación se ha hecho a través de las redes sociales del Punto J. Esta noche, desgraciadamente, nos hemos visto en la obligación de reducir muy mucho el aforo para poder implantar las medidas preventivas y de seguridad con motivo del COVID-19. Por lo tanto, de forma presencial solo podrán estar 30 personas. Pero todos aquellos que tengan interés en seguir esta quinta edición de Tonight lo podrán hacer a través de streaming, a través de las redes sociales del Punto J o también a través de la televisión este canal. Hoy, insisto, es el Día Internacional de la Juventud, el 12 de agosto. Con este evento queremos celebrarla y también con este evento finalizamos todo lo que es la campaña de actividades que teníamos previsto realizar para los jóvenes. Buen verano y espero que disfruten de esta quinta edición de Tonight que promete ser muy interesante. Pues después de este gran mensaje alentador de nuestro alcalde de Santa Lucía, señoras y señores, he de decirles que oficialmente comienza la quinta edición de Tonight. Nuestra primera concursante se llama Patricia Alzola. Esta chica tiene 22 añitos y acaba de terminar su carrera de psicología. La pasión por la música la siente desde muy pequeña, pero fue hace poquito cuando empezó a componer. Esta noche nos trae una canción de su puño y letra que esperamos de todo corazón que la disfruten. Un fuerte aplauso para Patricia Alzola. Mires donde mires te la encuentras. No puedes ignorar cómo se expresa. Da igual cómo te llamas, cuánto pesas. Allá está ella devorando cualquier presa. Devorando cualquier presa. Porque todo le interesa. Da igual cómo te sientas. Ella te embeleza, te envuelve con destreza. Pero ojalá las cosas fuesen de otra forma y verla en redes no fuese la norma. No por obviar su existencia es otra cosa. No por obviar su existencia es otra cosa. En la televisión, en la radio o en tu móvil es irónico, pero te hace más dócil. Ver cómo sufren otros parece un hobby. Más que moverte te vuelve más inmóvil. Y lucha por lo que tú quieres,
Lo importante es saber por qué te mueves. No temas si no controlas todo. Elijas lo que elijas, no estás solo. Lo, lo. No, 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 no. Da igual lo que elijas, no estás solo. Hay tanto que escribir, hay tanto que contar. Todos la conocen de una forma o de otra. No te puedes esconder de ella. Es imposible que no deje huella. Pero hay quienes la aman, disfrutan de su drama. Hasta justifican la llegada de su llama. Te hacen creer ella como antídoto de la tristeza. Pero no, se camufla de salvación. Como si fuese la única solución. Solo te engulle, solo te engulle. Terminas enfadado, cabreado, alocado, alterado. Solo te engulle. En la televisión, en la radio o en tu móvil. Es irónico, pero te hace más dócil. Ver cómo sufren otros parece un hobby. Más que moverte, te vuelve más inmóvil. Por lo que tú quieres. Lo importante es saber por qué te mueves. No temas si no controlas todo. Elijas lo que elijas, no estás solo, lo, lo. No, 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 no. Da igual lo que elijas, no estás solo. Unos salvan peces, otros cuidan niños. Otros prefieren verse frente en su activismo. No se trata de dónde te mueves, más bien cómo cambia lo que mueves. Ayuda con tu grano, da arenas a su monte. Quizás nunca lo veas o el futuro lo desmonte. Pero hacerlo lo mejor que puedas y ayudar a que se abran puertas. Y así no ves. Que viene, me vengo en zapatillas, lo tengo más claro que el agua. Pues muchísimas gracias, un fuerte aplauso para Patricia Alzola. Fantástico el número de Patricia para comenzar este concurso, jurado. Espero que ya estén tomando nota. Muy bien, ya veo que sí, que están puestos en ello. Pues bien, y la noche sigue. Como bien les comenté, hoy también estamos celebrando el Día Internacional de la Juventud. Y por ello queremos hacer un recorrido por algunos de los proyectos que se realizan desde el punto J en el área del Ayuntamiento de Juventud de Santa Lucía. Bien. Y que a través del servicio de fábrica de ideas del punto J, donde los grupos de jóvenes presentan sus iniciativas y ahí se hacen realidad. Evidentemente, en estos proyectos también se ve el talento de los jóvenes de Santa Lucía. Uno de estos proyectos de lo que les hablo se trata de I, el concurso de jóvenes diseñadores, un certamen de moda que cada año organiza el grupo de jóvenes Código I. Este año se vieron obligados a posponer este certamen para mayo de 2021, por lo que vendrán con las pilas totalmente cargadas. ¿No conocen I? Pues aquí tienen una muestra. We'll be right back.
Los siguientes concursantes que vienen a continuación, que de hecho los tengo aquí bien preparaditos detrás mía, son Mango Loco, un grupo bastante conocido aquí, y es que no es la primera vez que concursan en Tonight. Este grupo de raperos lleva más de 10 años haciendo arte con sus palabras y hay una novedad. Y es que gracias a la anterior edición de Tonight conocieron a su nuevo integrante. Por lo que podemos decir que Tonight, además de promover el talento, promueve la amistad. Sin más dilación, les dejo con Mango Loco. Falso sabor, porque no sé lo que pasa en la situación de casa. Mis ídolos son dibujos, no escribo, me dictan desgracias. No sé, alambre no se escasa. A patata desplaza el ludópata, paso para atrás, viene de mi papá. Apesta un aroma que viaja, su actitud es rara, que está mal, dice mamá. Ella se encierra en el baño y abre las llaves, tarda algo más en ducharse. Más cuando sale, ojos rojos de las sales de baño. Mañana clases, pase de curso, eso parece, pero el círculo no crece. Me llaman raro, no sé si es porque ellos son caros y yo voy desarreglado. Claro, papá empezó a actuar mal, el actual más agresivo. Hasta que un día se fue a dormir durante más tiempo dentro de aquel hospital. El militar, yo siempre he soñado con ser astronauta, amigo de Woody. Siempre temprano en la cama dando las buenas noches como los Loonies. Lunes despierto temprano, los sábados voy al parque. Jugando solo sin juguetes, dice mi madre que soy un desastre. Ya para los 12 se cambia mi apariencia. El niño no es tan niño, bienvenida adolescencia. Te maldiciré, lo juro, por quitarme la inocencia. Y tratar a todos mal, aunque no me dé ni cuenta. Los problemas son más duros, ya no tengo 5 añitos. Un plan de futuro, mi juguete favorito. Hora de ir al instituto, suenan las sirenas que me advierten que se acercan los problemas. Acosado por el grupo de chulitos, qué dilema. Me llaman rarito a la vez que me pegan discusiones con mi padre y con mi madre. Ellos no entienden qué pasa, yo siempre soy culpable. No entiendo lo que pasa, me siento tan vulnerable. Que van pasando los años y me siento más cobarde. Los años van cambiando, ya sumo 16. El niño pasó de moda, ahora es hombre, ¿me entendéis? Y ahora pasen días, pasen meses, pasen años. Cada paso pesa en ellos y me siento extraño. Vivo solo pero formo parte de un rebaño que se mira en el espejo de ese mismo baño. La adultez, época de mantenerse a flote. Fin de mes, época de pagar las facturas. Debe ser que los números salen de cuentas cuando el sueldo aprieta, los hilos tejen a oscuras. Etapas duras, ella se marchó de casa. Dejó una nota en la nevera y un dulce con pasas. Y por mucho que mire la nota, el tiempo pasa. Es la diferencia entre el fuego y las brasas. Me cansa esta sociedad de mentes huecas. Ausentes ante las hipotecas. Ya no entienden por qué esos no entienden, porque no entienden las caretas. Todos prenden, pero al final se penden tan las muñecas. El peso de los años me aplasta. Ya son más de 80 y mi cuerpo se desgasta. Ya no puedo más, digo basta. ¿Para qué vivir si esta depresión me arrastra, me mata? Como yo maté mi inocencia, me arrepiento de esos pasos dados en la adolescencia. Llegaron malas influencias, la carencia del amor me hizo caer en la anestesia de las drogas. Estoy solo a solas con mi mente rota, sabiendo que si caigo enfermo, ¿a quién coño le importa? A nadie, ya te digo yo que a nadie. La soledad es mi compañera en este baile. De repente siento que mi corazón está fallando. Siento una presión en el pecho que me quema. Cada vez me duele más, la muerte está llegando. Morir será la solución de todos mis problemas. Geniales los chicos de Mango Loco. Creo que se merece otro fuerte aplauso. Ahora sí, chicos, podemos volver al backstage.
Geniales nuestros chicos de Mango Loco. Y nosotros seguimos con Majar, con más arte, pero esta vez de la mano de nuestro jurado. Como bien les dije antes, Lucy Calcines es muy activa en redes sociales y con siendo tan joven, tiene una larga trayectoria y además cuenta con varios temas propios. Y es que ahora, señoras y señores, voy a dejarles que disfruten con un tema muy veraniego de Lucy Calcines, titulado Pa' ti. Oye, mija, que el tipo este me dejó. Like, he said he just wanna be friends. What is wrong with him? No, vengan pa' acá, vamos a salir, vamos a formar el party. Confundiste conmigo, diciendo que solo éramos amigos. Cuando tú sabes bien lo que tú fuiste pa' mí. Soy como si, nah, don't get it twisted. Cause we both know lo que me hiciste. So I don't care if now you feel regret. Ahora quieres volverme a llamar. But I'm sorry, baby, I have to say goodbye. Pasó. No le da arrepentimiento sin buscarte, tú te fuiste, baby. Ahora yo lo siento, no sé ni por qué te quise, now. Don't try to act like you're all brand new. Cause we know you hate. Déjame hablar, en un segundo te lo voy a explicar. Baby, tú ya perdiste tu lugar. Yo voy pa'lante, no, nunca pa' atrás. Ahora quieres. Toda la noche que sufrí, todo el amor que te di. Baby, this is what it is. Y todo el amor que te di. Toda la noche que sufrí. Baby, this is what it is. Por eso a mí ya no me importa que diga que está pa' mí. Pa' mí, pa' mí. Pero ya no soy pa' ti. Nuestro tercer concursante se llama Adam, más conocido en redes como Adamatune. Este chico tiene 24 añitos y lleva desde los 10 bailando música urbana. Adam ha estado en diferentes shows de baile, concursos, eventos y galas benéficas. Por motivos laborales, Adam tuvo que dejar el baile a un ladito, pero es que cuando Tunai se le presentó en el camino, vio la oportunidad perfecta para volver a mover el esqueleto. Y esta vez viene con más ganas que nunca. Un fuerte aplauso para Adam. Swerve, I ain't with it, had a swerve, I ain't with it, had a swerve, like screw, I
ain't with it, had a swerve. I ain't with it, had a swerve. I ain't with it, had a swerve. Like screw. I ain't with it, had a swerve. I ain't with it, had a swerve. I ain't with it, had a swerve. Like screw. I ain't with it, had a swerve. I ain't with it, had a swerve. I ain't with it, had a swerve. Like screw. I ain't with it, had a swerve. I ain't with it, had a swerve. I ain't with it, had a swerve. Decirte que de aquí directito llamé al traumatólogo, mi hijo, los huesos, ¿dónde los dejaste? Tengo un fallito ahí. No pasa nada, no pasa nada porque todos los artistas también cometemos fallos, Ada. Un fuerte aplauso. Puedes volver al backstage. Qué nivelazo, backstage y todo, ¿qué se creen? Estamos en vecindario, ¿ustedes se imaginan dónde podemos llegar? Vamos, maravilla. Y seguimos con el arte por parte del jurado. Ahora es el turno de Mileto X, quien fue la ganadora de Tonight 2019. Ella nos sorprendió con un número de interpretación que nos dejó chiquillos clavados en la butaca porque fue maravilloso. Con un trasfondo reivindicativo, un mensaje que caló y una interpretación sorprendente y diferente, se hizo con el primer premio de la última edición. Pero el arte de Mileto va más allá, porque buscando en el baúl de los recuerdos del punto J, hemos encontrado un cortometraje escrito y dirigido por la mismísima Paula. Y ahora vamos a disfrutarlo. Tonight, tonight. Ponen huevos los osos. Mileto. ¿Qué? ¿A ti te pasa algo? Estás como muy raro últimamente. No sé si es solo conmigo o con los demás. No sé. Pero ya ni te reconozco. ¿Acaso quieres dejar de ser mi amiga o qué? Me siento atrapada, Troya. ¿Atrapada? O sea, tienes una vida genial, unos padres maravillosos, eres guapísima, sacas buenas notas. ¿Qué más quieres, mi niña? Solo sé que no quiero ser lo que los demás esperan de mí. Ah, o sea que el problema ahora somos los demás. No, tía. El problema siempre he sido yo. Y usted es la causa. Soy el problema personificado. Hace tiempo que Mileto se fue. Y yo de verdad que ya no sé quién soy. Madre mía. ¿Cómo estás tú hoy, eh? ¿Te vino la regla o qué? ¿Qué dices, tía?
No te entiendo. Es que encima eres como súper egoísta. O es sea, que solo no me piensas en ti. No me estás escuchando. Es que tampoco quiero escucharte porque sé que lo que voy a oír no me va a gustar nada. Sin saber por qué, emitimos un comunicado, hormonas, cosa de hormonas. Pero tú y yo sabemos que esa maldita no tiene nada que ver con esto. Ya, una vez que empiezas a echar la culpa a las hormonas, es como si tus acciones no fueran tuyas. Como si tuviéramos dos caras, la fea y la que todo el mundo quiere ver. Y ese día hubiera guiado mi corazón, la que habla, la que causa revuelo. Pero no, eso te loca. Yo soy una señorita. A ver, ¿quieres que convoquemos a la prensa? Les contamos la verdad y punto. Eso de que las palabras fuera de nosotros liberan, es cierto. Pero es que tengo miedo. Más miedo tengo yo a no verte más. ¿Quieres salir de ese camino? No es el tuyo. Señoras y señores, tengo el gusto de presentarles a Samuel. Con solo 16 añitos, consigue cautivar con su voz allá donde va. Este chico estuvo apuntado a clases de canto en el Ateneo de Santa Lucía. Pero fíjense ustedes cómo son las cosas, que en el coro del colegio donde él estudia, nunca lo llegaron a coger. Fíjense ustedes cómo son las cosas, ¿eh? Pero aquí en Tunay sí tiene la oportunidad de mostrar su talento. Dice que él canta mucho en casa y que por ahora sus vecinos no se han quejado. Digo yo que es buena señal. Así que bueno, sin más dilación, les presento a Samuel. Un fuerte aplauso. Nothing more.
Increíble, Samuel. Muy bien. El siguiente... Ah, no. Perdón. Los nervios, perdón. Y vamos con otro tipo de arte. Esta vez le toca a la literatura, ya que uno de los proyectos que cada año se presenta también a la Fábrica de Ideas es El Sonido de la Tinta, un certamen que reúne cada año a jóvenes escritores de relatos cortos y poesía. Un evento que también cada vez más va consolidándose y cuenta con más iniciativas relacionadas con la literatura, como formación, encuentros, conciertos, entre otros muchos. Atentos y atentas, porque este año El Sonido de la Tinta se celebrará en noviembre, para que lo vayan apuntando en sus agendas. Esto es El Sonido de la Tinta. Tú buscas tesoros y yo por fin te he encontrado. El mar a proa, la soledad a popa. Soy yo, esperando vela que me impulsa al mar. Nunca le enseñaron el significado del amor, y mucho menos a quererse. Y cambiando de tema, mi puerta no se ha vuelto a abrir. Para ti, para nadie más que no seas tú. Puedo ver en el amanecer que volverás a verme. Incluso si esta es una ilusión, se siente bien tenerte. En la costa inexorable culmina todo palmo aquel que se haya pisado y se marcha con su único legado de esperanza en su vuelta paulatina. Su larga uña se acercaba mientras gotas de puro terror se condensaban en mi frente. Fue fácil y sin complicaciones, quizá no tan rápido como esperaba, pero fue cortar una vena y dejar que la sangre saliese. Las cuerdas de su vida se hallaban entrelazadas con las de otra persona que albergaba la misma soledad que ella. Lo que más me aterra de la muerte es reaparecer convertida en alguien que no soy, en alguien común y sin esencia. Porque a veces la gente se merece algo más que la verdad, se merece una recompensa por tener fe. Quiero sacarme de dentro esta personalidad falsa, construida desde el miedo y la inseguridad. Cada honesto, cada embustero, todos tienen una historia que vivir y que contar. Pero hay una cosa que le sigue dando miedo, el olvido. Era joven, hermosa y tenía talento. Vamos a acabar con nuestra tregua. Hay que decidir en dónde poner la meta final. Nuestro siguiente concursante de esta quinta edición de Tonight se llama Adrián Nuez. Adrián ya ha tenido la ocasión de estar aquí con nosotros. Este joven incansable sigue deleitando allá por donde va con su guitarra. Tanto es así que se ha hecho con algunos premios a nivel nacional. Con todos ustedes, Adrián Nuez. Thank you.
Fantástico, Adrián. Muchísimas gracias. Puedes volver. Y ahora seguimos con más talento, pero de nuestro jurado. Esta vez es el turno de Tania Hill. Como ya comenté antes, Tania tiene una carrera como actriz y cantante con mucha versatilidad, energía y con mucho talento. Y es que, como bien he dicho desde que empezó este programa, en Santa Lucía tenemos arte, vamos, a borbotones. Veamos un poquito de quién es Tania Hill. Les presento a Canary Duo, formado por Jacqueline y Yacir, pareja de bailarines que se conocieron por casualidad y vieron que tenían una misma pasión, el baile. Puede decirse que gracias al arte y al azar de la vida, este dúo va a tener la ocasión de demostrarnos lo que saben hacer. Esta noche bailarán una canción de Lady Gaga y Ariana Grande titulada Rain on Me. Un fuerte aplauso para ellos. I didn't ask for a free ride. I only asked you to show me a real good time. I never asked for the rainfall. You showed me nothing at all. It's coming down on me.
your galaxy, I'm about to fly. Rain on me, tsunami, heads up to the sky. I'll be your galaxy, I'm about to fly. Mira, una preguntita. Uno, te voy a decir dos cosas. ¿Qué hacen tirándome cosas? ¿Qué barrí antes? ¿Ahora quién lo barre? Que tiene la costa limpita. Y también, segunda cosa, ¿el traumatólogo también vayan llamando? Porque veo que, vamos, lo han dado todo. Pueden volver, chicos. Muchísimas gracias. Mucha suerte. Mira, que me dejaron todo esto lleno por primera y lo barrí antes. Concha. Bien. Y si hablamos de arte en este municipio, hay que conocer, sí o sí, al colectivo cultural Killing Art, una asociación que cada año presenta propuestas en fábrica de ideas. A día de hoy se encuentran sumergidos en su último proyecto teatral, una obra con un título un poco picante, Pildorax, para una experiencia orgásmica y muy sexual. Un poquito sugerente, ¿no? Pues bien, ese video no lo vamos a ver aquí porque el horario, gente. Pero sí les voy a enseñar otro tipo de proyectos que organiza este colectivo, el cual se llama Materia Fest, un evento multidisciplinario lleno de mucho arte. Con todos ustedes, Materia Fest.
entrando casi casi en la recta final del concurso, llega María Guedes, de 17 añitos, que vino acompañada de su guitarra a la preselección. Empezó a tocar dicho instrumento con 2 añitos, haciendo sonar nada más 4 notas, suficiente para que María haya aprendido tanto como lo que sabe hacer. Eso sí, esta noche nos trae una gran sorpresa. Veremos qué nos trae. ¡Un aplauso para María Guedes! Cosa más linda, María. Vamos, nos has dejado... Uy, ponte por aquí para verte mejor. Nos has dejado impresionado. Vaya sorpresote que nos trajiste. Nada, muchísima suerte. Gracias. Un fuerte aplauso para María. Precioso. Está todo el mundo aquí con la lagrimilla en el ojo, que lo estoy viendo. Que tenga mascarilla, lo estoy vigilando. Bien. Una de las tendencias culturales y artísticas que más mueve a la juventud es el K-pop, música que viene de Corea del Sur y que tiene millones de seguidores acérrimos a lo largo del planeta. En nuestro municipio contamos con un colectivo juvenil, K-pop Canarias, que promueve multitud de encuentros y espacios relacionados
con el K-pop. Y son, a nivel insular, quienes realizan el festival más grande, Kimchi. Un evento que también nace desde Fábrica de Ideas, cuenta con muchas ediciones a sus espaldas y este año volverá, tomen nota, en octubre. Y esto es Kimchi. Por aquí con más K-pop. Quienes nos mostrarán su talento en penúltimo lugar es el grupo Luxury. Luxury es un grupo de jóvenes bailarines de edades comprendidas entre 16 y 18 años que decidió unirse y empezar a bailar hace 2 añitos. Han tenido la oportunidad de presentarse a varios concursos de K-pop y participar en otros eventos del estilo. No les ha ido nada mal, pues a este grupo prometedor ha conseguido hacerse con varios premios. Piensan aguantar, según ellos mismos me dijeron el otro día, hasta que el cuerpo aguante. Esperamos que disfruten mucho de Luxury.
한 번에 swallow down 불러줄게 자장가 hit the flow 거리 비치는 모습을 봐 주문을 까먹어 날 입어봐 술이 술이 마 술이 수 술이 사바 Don't wanna fake it ¡Gracias, chicos! A más gente que tengo que mandar al traumatólogo y al fisio, chiquillos, ¿no me va a dar para más? ¡Maravilloso, chiquillos, maravilloso! Bueno, pues ahora vamos a ponernos serio porque vamos a pasar a un momento de reivindicación, aunque también se puede decir que de arte, porque los jóvenes youtubers que les voy a presentar a continuación, Dave y Desiree, tienen mucho talento. Ellos tienen un canal de YouTube que se llama, ojo al dato, Un maricón y una bollera. Este título a lo mejor a ustedes les parece poquito apropiado, ¿no? Pero es que ellos se han apropiado de estas dos palabras que tanto ha costado asimilar y aceptar para convertirlas. ¿En qué? Pues en una declaración de intenciones. Desiree y Dave comparten contenidos en torno a la comunidad LGTBIQ+. Y lo hacen con un tono reivindicativo y desde una perspectiva fresca y juvenil. Para la celebración del Día del Orgullo de este año, Dave y Desiree lanzaron un vídeo para la ocasión que tuvo más de 1,000 reproducciones. No olvides seguirles en YouTube y en Instagram. Y ahora reflexionemos con su vídeo. ¿Las marcas que tú apoyas te apoyan a ti? Tonight, tonight. ¡Hola! Somos un maricón y una bollera, es decir, Dave y Desiree. Y hoy les traemos un vídeo por el mes de junio, el mes del Pride, en colaboración con el Punto J e Igualdad. Ahora que comienza el mes de junio, el mes del Pride, es inevitable encontrarnos el arcoíris en muchísimos productos. Y de repente, todas las marcas son LGTBI friendly. ¡Gay! ¿Cuáles son las que realmente nos apoyan? Y ahora es cuando entra en juego el pinkwashing. Pero, ¿qué es el pinkwashing? Es aquella estrategia de marketing bajo la cual se promocionan países, empresas o productos apelando a una supuesta posición de simpatizantes LGTBI. O lo que es lo mismo. ¿Quién realmente nos apoya? Por un lado, nos encanta sentirnos visibilizadas. Y a ver, que nosotros somos las primeras en comprar cosas del arco iris. ¿Pero hasta qué punto poner un arco iris es ayudar en nuestra lucha? Porque es muy sencillo montarse en la guagua, pero más complicado apoyarnos políticamente y contribuir. Nuestro deber como consumidores responsables es fijarnos en los detalles para saber si una empresa es comprometida de verdad o simplemente quiere sacar provecho. ¿Solo lo hacen en el mes de junio? ¿Esa acción es coherente con los valores de la empresa?
el precio de esos productos es superior? ¿Solo se centran en el Love is Love? Lo ideal sería saber si estas empresas colaboran con el colectivo queer durante todo el año o si solamente los utilizan para estas campañas y estos productos. O si por el contrario hay ausencia de representación queer, incluso aún peor si mandan mensajes LGTBI-fóbicos durante todo el año. Vamos más allá, ¿se centra solo en el Love is Love? Porque eso no nos representa a todas. No solamente es cuestión de amar, sino de desear, ser y existir. Además, en cuanto a la ropa que producen, ¿refuerzan estereotipos de género binario o van más allá y aportan más opciones que cubra todo el espectro del género? Con esto no queremos decir que no consuman productos como el arcoíris, sino que seamos más conscientes de a quién financiamos con nuestro dinero. Busquemos empresas que colaboren con el colectivo, donando parte de los beneficios que recolectan, que contraten a personas del colectivo o directamente le compremos a artistas queer. Y nada, chiquillas, esperemos que pasen un buen Pride en cuarentena. ¡Nos vemos! Y para cerrar este concurso de talento, les presento a Mari Luque, una joven de 28 años de vecindario que cautivó a todos y a todos en la preselección con sus buenas vibras y una canción de lo más veraniega. Y bueno, como todos y todas sabemos, el confinamiento dio para mucho y fue el caso de nuestra concursante. Pues Mari Luque, mientras estábamos todos encerraditos en casa, ella aprovechó para sacar afuera todo su talento y así poder empezar a componer. Ahora, nuestra concursante busca cualquier excusa para mostrar su talento. Y qué mejor espacio que ese que Tonight. Así que bueno, vamos a ver qué nos trae hoy Mari Luque. ¡Un fuerte aplauso para ella! Cabeza me señalaron a mí los pajarillos que vuelan cuentan que no eres feliz. Sácale chispa a la vela, no soples que va a morir. En deseo de otro cualquiera saca partido al festín. Que los locos somos los que nos perdemos ahí en un mundo llenito de cuerdos. Que los locos somos los que sabemos que esta vida es tan solo un sueño. Que los locos somos los que bailamos al son del viento y despeinado. Que los locos somos los que vivimos siempre el momento sin saber a dónde va. Sin saberlo, cada uno lleva un loco dentro, o dormido o despierto. Tengo amueblada la azotea con cuentos pa' no dormir. Me quité las malas hierbas pa' ver bonito el jardín. Las golondrinas que vuelan cuentan que no eres feliz. Sácale chispa a la vela, no soples que va a morir. Ay, que los locos somos los que nos perdemos ahí en un mundo llenito de cuerdos. Que los locos somos los que sabemos que esta vida es tan solo un sueño. Que los locos somos los que bailamos al son del viento. Oh, que los locos somos los que vivimos siempre el momento sin saber a dónde vamos. Oh, sin saber a dónde vamos. Sin saber a dónde vamos, sin saberlo. Pero seguimos y caminamos. Muchas gracias.
Pues como bien decía, que el confinamiento dio para mucho y para Marilu que fue una maravilla porque fue ahí cuando empezó a componer, ¿verdad? Sí, no, a componer llevo desde los 10 años, pero a salir a la luz desde la cuarentena. Madre mía, me ha pillado de sorpresa, me ha dejado pues con más talento todavía, o sea que es una maravilla. Pues nada, Mari, pues puede volver al backstage. Muchísimas gracias. Qué maravilla de concursantes los que han pasado esta noche por aquí. Y bueno, ahora ha llegado el momento. Querido jurado, se han terminado nuestras actuaciones, así que les dejo tomar la difícil decisión, que creo que está un tanto complicado. Nos vemos luego con el resultado, chicas. Bueno, pues voy a contarles cómo va a valorar el jurado a nuestros y nuestras participantes. Tienen 4 categorías a valorar. La estética del número, la ejecución del mismo, el contenido y además cada una de las componentes del jurado puede aportar una valoración personal. Al mismo tiempo, estas categorías van a ser valoradas en una escala que va de, ojito, base que no, como peor puntuación, ni fu ni fa y está chachi para los términos medios. Y por último, la mejor puntuación será wow. Y antes de conocer a nuestro primer ganador o ganadora, vamos a pasar ahora a otros premios. Y es que la semana pasada tuvo lugar otro festival en el Punto J, la segunda edición del evento cultural y artístico Más Arte. Vamos a seguir celebrando el Día Internacional de la Juventud y el talento otorgando los premios de uno de los concursos que se llevó a cabo en este festival. Para ello, quiero contar con la presencia de uno de los organizadores de Más Arte, Eduardo. Un aplauso para él. Muy buenas noches. Hola, buenas. Buenas noches, buenas noches. ¿Queda alguien más por venir? Vale, bien. Bueno, Eduardo, buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos. Quiero preguntarte, ¿qué tal fue la experiencia en esta edición de Más Arte? ¿Cómo fue eso? Pues bastante bien, bastante contento con los concursos que hemos tenido y los talleres y todo, incluso unas entrevistas que tuvimos online y la verdad es que muy contento. O sea que terminaron contentos y fue un evento bastante fructífero, ¿no? Sí, yo creo que lo van a apreciar con los cortos que vamos a presentar a continuación. O sea que lo dejamos ahí, sorpresa, sorpresa, ¿no? Sí. Y bueno, Eduardo, ¿qué premios son los que vamos a otorgar ahora mismo? Bueno, como dije, los premios de los cortos, que son unos cortos rodados en 24 horas, un concurso express, podemos decir, y que la verdad es que hay calidad, hay calidad. O sea que tiene mérito, ¿eh? Y aún así, en 24 horas podemos sacar talento. Bastante. Increíble, es maravilloso. Pues bueno, después de las palabras de Eduardo, pido por favor que suban al escenario los representantes de cada uno de los grupos de Más Arte. Un fuerte aplauso para ellos. Buenas noches, hola, hola, ¿qué tal? Buena. Buenas noches, buena, buena. Este como la zafata de Vince, a cada uno que llega. Pues bien, me falta una cosita y es el veredicto. ¿Quién me lo trae? Aquí lo tengo. Maravilloso, en un sobre y todo. Aquí somos todos muy ordenaditos. Si hacemos las cosas, las hacemos bien. Ay, mira, con el sonido de corazón y todo, ¿qué te crees? Vamos a empezar por el tercer premio, que es una versión para participar en la muestra de los cortos de San Rafael en corto. Y el tercer premio va para Ahora, de Héctor García. El segundo premio, y ya con premio metálico, y aparte de participar en el San Rafael en corto, va para Natalia Monroy, Carla Noche. Y el primer premio es para Guillermo González, Leitman. Muchísimas felicidades y muchas gracias por participar.
Pues nada, un fuerte aplauso para los ganadores. Bien, y nos falta una pequeña cosita antes de que se me vaya. Vamos a disfrutar, cómo no, de los cortos ganadores del segundo concurso de Más Arte Rueda. Desi, ¿dónde estás? ¿Pero tú no salías a las 4:30 de trabajar del invernadero? Pues aquí en el cementerio, ¿dónde voy a estar? No hace falta, no te preocupes. No, es que soy la única que viene, que aquí no viene ni la madre, no viene nadie, no viene nada. Yo no entiendo, no sé qué coño hago aquí, la verdad. No hace falta que venga. Yo voy caminando por ahí para abajo. Venga, adiós. ¿Dónde estaba? Que te he dicho que dónde estaba. Por ahí. Ha vuelto a los molinos, ¿no? Chayo, ¿qué te importa? ¿Te tengo que recordar qué pasó allí? ¿Que tu tío se mató? Mira. Te lo llevo diciendo tres de tiempo. Ya está, no voy a estudiar más. Yo quiero ir a trabajar ahí. Tú no puedes trabajar ahí abajo, que ya sabes lo que pasó. ¿Por qué no te metes en tu vida?
¿Quién es? ¡Desi! ¿Desi? ¿Qué pasó? Pero Desi, ¿qué pasó, no? Que quedé con él en el mismo sitio de siempre. Y no vino. Y yo llamándote para mejorar a buscar allá arriba. Decís que siempre es lo mismo. Ya lo sé, pero es que no veo mi vida sin él. Todos los años que llevas tú detrás de ese hombre y siempre te hace lo mismo. Pero es que le quiero, Rosy. Al final siempre acabamos volviendo al pasado. Pero no nos damos cuenta de lo que importa ahora. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, una caja de cerillas y ninguno de los putos fósforos está funcionando. Están todos quemados. ¿Cómo ves? Chacho, loco, estoy súper atascado con esta mierda, tío. No se me ocurre nada. ¿El tema principal cuál era? Tiempo perdido. Pero no sé. Se me había ocurrido hacer un corto sobre una pareja que está cortando.
pero no sé, me pareció poco original. Está un poco visto, en verdad, con las películas de amor y todo el rollo. Por ahí con un género más de moda, como los superhéroes y tal. ¿Como los superhéroes en plan cómo? Superhéroes como Vicente. Así, cabrón. Héroes de verdad. Sería un superhéroe que tenga algún tipo de poder con el tiempo, ¿no? Que pueda ver el futuro. Pero eso no tiene nada que ver, cabrón. ¿Cómo no tiene nada que ver, Vicente? ¿No tiene nada que ver el futuro con el tiempo? ¿Cómo que no, cabrón? ¿Qué veis? ¿Ve? ¿Un superhéroe como Vicente? ¿Un superhéroe especial? Se podría llamar Time Man. Time Man. No lo veo yo. No Time Man. Sino Light Man. Perdón, ¿es aquí el casting de la superproducción? Perdón por el retraso. ¿Puedo? Esta es mi marca, ¿no? ¿Qué quieren que haga? Bueno, voy a improvisar un par de cosas de superhéroe, ¿vale? Superhéroe. 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 ¿Está bien? ¡Corte! ¿Toma sí. buena? Sí, buena, buenísimo. Bienvenido, concursante número 5. Desde luego tienes que estar sorprendido de encontrarte aquí en este momento, dadas las circunstancias de tu presentación. Pero, pensando realmente en por qué te ha elegido el jurado, desde luego yo creo que ha sido la opción correcta. Si pensamos en a qué, o más bien a quién, tienes que encarnar. Concursante número 5, tú serás el protagonista de la primera película de superhéroes de Vecindario. Tú serás Lightman. ¿Pero quién coño es Lightman? Bombísima, chiquita mierda. Esto sí que es una superproducción. Una superproducción de mierda. Bien, señoras, señores, tengo que contarles una cosita. Y es que nuestro jurado
ya ha deliberado, así que queda nada para conocer al concursante o la concursante ganador o ganadora de la quinta edición de Tonight. Erika, por favor, nuestra querida secretaria, tráeme porfa, please, ese sobre. ¡Un fuerte aplauso! Pásame, gracias. ¿Me sujetas esto, compi? ¡Ah, qué linda! Un momentito. Muchas gracias, Erika. Bien, nos ponemos serios. En la localidad de Vecindario, siendo las... ¿Qué horas son, chiquillos? ¿No me pusieron hora? ¿Esto qué es? Las 11:30. Ya no las traigo más, ya no las traigo más. Venga, repetimos, como si no hubiera pasado. En la localidad de Vecindario, siendo las 11:30, que me lo escribieron las del jurado, el día 12 de agosto de 2020, se reúne el jurado del concurso Tonight, compuesto por Ana Mayor, Paula Llamas, Tania Gil y Lucy Calcine. Y después de realizar las deliberaciones oportunas, sorpresa, sorpresa, deciden dar un premio, una especie de mención especial con un valor de 50 euritos, nada más y nada menos, que para Luxury. ¡Luxury! ¡Muy bien, chicos! ¡Felicidades, chicos y chicas, por esa mención especial! ¡Maravillosos, chicos! ¡Muchas felicidades! Y bien, ahora sí, llega el momento de decirles para quién es el primer premio. Y el jurado de Tonight 2020 de esta quinta edición ha decidido que el primer premio valorado en 200 euros es para... Volvemos después de la publicidad. El primer premio, señoras y señores, es para María Gales. A ver, ¿dónde está esa María Guede? ¡Muchas felicidades! Muchísimas felicidades, María. Aquí Erika te entrega el primer premio de Tonight de 2020. ¡Un fuerte aplauso! ¡Cuánto talento! ¡Madre mía! Bien, pues ahora, Erika, necesito, por favor, que me devuelvas la chuleta y te doy a ti le papel. Muchísimas gracias. ¡Qué maravilla de secretario! Por favor, un aplauso para Erika. Pues, querido público, queridos telespectadores, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar ahí. También tenemos que agradecerles a todos y todas nuestros concursantes que pasaron por la quinta edición de Tonight, tanto para la preselección como los que están aquí hoy en la gran final. Además, también tenemos que agradecer a otra gran parte importante de este evento, como lo son los organizadores. ¡Erika! Agradecer también a nuestro querido técnico Lewis. A nuestra maravillosa regidora que este año ascendió y le pusieron hasta un pinganillo, fíjense, Giselle. Y también darme gracias a mí, a mi mamá servidora,
que estoy encantadísima de que me dejen presentar aquí en Tuna. Estoy encantada. Además, es imposible olvidarnos del punto J. Tenemos que agradecerles muchísimo por hacer posible todo esto. Y no solo a ellos, sino también a este canal y a Radio Tagoror por hacer posible esta pedazo de quinta de edición de Tonight. Y es que este evento ha crecido una barbaridad pese a las circunstancias. Así que, por favor, un fuerte aplauso para todo el reguero de gente que está detrás de este maravilloso evento. Y cómo no, por último, pero no menos importante, a nuestro queridísimo jurado de féminas, que este año tenemos jurado solo de chicas. Muchísimas gracias a todas por estar aquí. Esperamos que todas las personas que hayan visto este concurso, tanto en redes sociales como en este canal y aquí en directo, que tenemos aquí un pequeño público, que hayan disfrutado muchísimo. Y de verdad, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo este año, tengo la esperanza de que el año que viene estaremos mucho más unidos, estaremos mucho más juntitos y que todo irá bien. Tengo fe. Muchísimas gracias y hasta el año que viene. Muchas gracias a todos. Un placer.